Pues bien, bienvenidos nuevamente para Estar de Cerca. Hoy les voy a presentar a una persona muy especial para la región, para el Gran Santander. Hoy voy a hablar desde Cúcuta con un cucuteño que nació con un balón debajo del brazo, con una pelota de trapo. Aprendió a jugar fútbol al lado de su papá en el barrio La Cabrera de Cúcuta. Se volaba del colegio para ir a jugar a la cancha Matecoco, cerca del río Pamplonita, y situada por aquellos días y por cosas del destino en el mismo lugar donde hoy vive, en la urbanización El Rosal de esta muy noble, valerosa y leal Villa San José de Cúcuta. A los 16 años, atención, fue jugador profesional del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, hizo goles en la Copa Libertadores de América con el Deportivo Cali y fue capitán de la Selección Colombia de su tiempo, jugó con el Rey Pelé, contra el Rey Pelé, es amigo de Maradona, y la hinchada lo recuerda y lo aplaude. Hoy tengo el honor de decir que también es amigo nuestro y que lo tenemos muy de cerca con nosotros. Hoy, Germán el Burrito González, ¡profe! Germán González Blanco es un reconocido exfutbolista, nacido en Cúcuta, norte de Santander, el 14 de junio de 1947. Él sí llevó de pronto sus una que otra correa o una que otra pela, como dice uno, por esas ganas, ese amor y esa pasión por jugar fútbol. Lo llevaron también varias veces a la rectoría del colegio Calazán, donde él estudió, porque él en horas de clase, próximos a salir al descanso, no prestaba de pronto la atención que necesitaba el profesor que los niños prestaran. Él de pronto en sus cuadernos, en la parte de atrás, lo que se hacía era la alineación o cómo iba a jugar el equipo a la hora del descanso. Sus inicios en el fútbol se dieron en equipos locales, la Selección Norte de Santander y el Cúcuta Deportivo, donde jugó 186 partidos. Mi papá toda la vida tenía, como dicen, entre ceja y ceja, ser futbolista, y gracias a Dios lo logró y es un gran ejemplo para los niños, para los jóvenes, para todos, en cuestión no solamente del deporte, sino como una persona de bien y que deja un legado para la sociedad, no solamente de Cúcuta, sino del país. Es un personaje querido y respetado en la región, pues además de lograr grandes triunfos en el fútbol, dedica su vida a promover el deporte en las nuevas generaciones. ¿Quién es el profesor Don Burrito? El profesor señor Don Burrito. Le dije, ¿quién le dijo que me dijera cuatro apodos a la vez? Y mira, el niño mira para allá a los papás y salen corriendo, porque eso es los papás lo que le han dicho. Entonces le digo, no, dígame Burrito, y así y me conocen más por Burrito. Bienvenidos, hoy estaremos de cerca con Germán, el Burrito González. El profe, el Burrito González, su vida, sus goles y su gloria. Pero no su gloria, su señora que está aquí, a quien le decimos. y también su hija, Vivian, ¿no? Vivian. Bueno, y los hijos del Cúcuta Deportivo, la hinchada del Cúcuta Deportivo. ¿Por qué estamos con Germán el Burrito González? ¿Por qué el Burrito? Vamos a contar por qué el Burrito, por qué estamos aquí con él. Y por qué este espacio de cerca quiere hablar con personas que tienen que ver con la región, que han puesto en alto el nombre de nuestras ciudades. No solamente hablamos de Cúcuta o de Bucaramanga como ejes del Gran Santander, porque también ha pasado por este escenario personas de Pamplona, de Ocaña, de San Gil, de Socorro, de Málaga, de Bochalema, personas que aquí desde la tierra dijeron existimos, aquí está la camiseta del Cúcuta Deportivo y me la voy a quitar solo para ponerme la de la Selección Colombia con ni más ni menos que la banda de capitán. Burrito, profe, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, como es mi costumbre, darle gracias primero a Dios por estar en este espacio, estar aquí, estar presente frente a ustedes, agradecerle a Juan Manuel por esta invitación al programa de Cerca, agradecerle al público presente esos aplausos.
Yo estaba acostumbrado a recibir era madrazos en el estadio. Eso es lo que le mandan, lo que le dan a uno, madrazos. Pero gracias por esos aplausos, de verdad. Qué bonito. Y esta mañana a mí me gusta escribir en las mañanas, cuando me despierto 4:30, 5, que ya me levanto antes de tomar café, incluso empiezo a escribir. Me gusta escribir. Hice un acróstico acerca, a de cerca, pero acerca. Y en homenaje, o no en homenaje, sino quiero rendirle mi tributo de admiración porque es mi gran amigo, Juan Manuel Correal, entonces le puse cucuteño, la C, el acróstico, cucuteño, ejemplar, responsable, carismático y amigo. Eso es el señor. ¡Ay, qué bonito! Juan Manuel Correal. Mi papá, con mucho sacrificio, siempre me puso a estudiar en el Colegio Calazán. Era regentado por puros curas escolapios. Y mi papá fue el que me inculcó a mí porque él jugaba fútbol. En un equipo llamado Once Amigos jugaba fútbol. Y yo creo que la primera profesión mía fue utilero. A mí me llevaban de 6 años, 7 añitos, me ponían una gorra. Colocaban toda la ropa de los jugadores del equipo de mi papá y me sentaban con un refresco y una torta a cuidar la ropa. Entonces yo era el utilero del equipo. Ahí me sentaba y aguantaba para que no montara sol, me ponían una gorrita de 6 y 7 años. Entonces me creó esa afición por el fútbol. Y empecé y me gustaba y empecé, yo no le llamo balón. El balón es el masculino, yo le digo es la pelota. La primera novia que yo tuve, ahí no se va a molestar mi señora que está ahí. La primera novia que tuve fue la pelota. Esa era con la que yo me mantenía. ¿La pecosa? La pecosa, la pelota, era con la pelota para todos lados. Y en el colegio era en el pupitre, debajo del pupitre, con el balón aquí, con la pelota aquí. Y haciendo, faltando 10 minutos, porque el recreo no eran sino de 15 minutos. Y faltando eso, haciendo las alineaciones y dividiendo los equipos para salir y aprovechar el recreo. Maravilloso, profe. Mire, qué pena que interrumpa, pero es que me encanta esa historia porque usted está hablando de cosas que vienen desde lo más profundo de su ser, de su alma, la que le empieza a hablar desde niño, la que le empieza a dictar nombres, alineaciones, el juego, el sueño. Y fíjate que no traicionaste tus sueños. Seguramente también tuviste muchos momentos de no, momentos de puertas cerradas, momentos de que tenías que decidir. Este señor de niño era monaguillo y casi que se encausa hacia el sacerdocio, ¿no? Varias veces me dijeron que no, por eso ustedes que están en este momento estudiando, que están jóvenes, nunca desistan de nada, de los sueños de ustedes no desistan nunca, hay que insistir y persistir siempre y uno llega. El sol alumbra para todos igual. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que a uno le gusta, pero hacerlo con amor, con gusto, que le sepa a uno lo que uno hace. Yo siempre lo que quise y soñaba era eso, ser futbolista. Bueno, profe, maravilloso. El niño que tenía sueños y que la ilusión era conocer a su ídolo, en ese entonces, el rey Pelé, Edson Arantes do Nascimento Pelé, su ídolo estuvo jugando a la pelota con el Mario Purito González. ¿Quieres saber cuándo? ¿Cómo? En segundos. El profe Germán Burrito González está con nosotros para hablar muy de cerca. Bueno, vamos a la etapa de el niño que jugaba con la pelota, que soñaba con el fútbol y que se convirtió en futbolista. Se puso la camiseta del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Yo creo que ese momento de más orgullo, ¿no? De más pasión, pisar en la cancha del General Santander, no para avivar un partido, sino para jugarlo y convertirse en una figura tan figura que luego pues, se lo llevan a otros equipos y desarrolla su carrera. No es que nadie sea profeta en su tierra, sí lo es, porque de hecho volvió y aquí es amado, querido, y no puede caminar tranquilo porque los
los jubilados del Parque de Santander lo paran para que les cuente anécdotas y demás. Pero el profe hizo su carrera en el Deportivo Cali y se hizo muy famoso. Y allí jugó con grandes que eran más chicos que tú, como Maradona. Pero vamos a ese momento del sueño cuando Burrito González juega con el Rey Pelé en Bogotá y ese encuentro, ¿cómo es eso de competir con su héroe, ¿no? Y estar allí pisando la cancha, es decir... El sueño mío era verlo jugar. Era Bogotá, que no venía sino Bogotá, Cali, y de pronto a Medellín y verlo. Pero un día le dije a mi papá, viene Pelé, iba a jugar en Bogotá. Y me dijo, ¿y qué quiere? ¿Que aguantemos hambre 3 meses? Por llevarlo a usted a ver a Pelé. Y ahí me dejé, ahí me quedó el encanto, el sueño. Pero doy la gracia a Dios de que pude jugar 5 veces contra él. La primera oportunidad que tuve para jugar fue en el año 68, cuando lo expulsaron a él en Bogotá. Eso quedó para récord Guinness. Pero tú ya eras tan bueno que jugabas en la Selección Colombia, eras el capitán de la Selección Colombia. En ese momento era el capitán de la Selección Colombia, habían grandes jugadores ahí, inmensos jugadores. Sí, pero en ese momento quiero recordarles, el Burrito González fue calificado por la prensa como la prensa internacional, como el mejor jugador de Colombia en esa época, ¿no? Sí. Pasa que ustedes se las tira de humilde y... No. y entonces jugamos el partido Colombia Santos en Bogotá y fue cuando expulsaron a Pelé el Chato Velázquez, eso quedó para récord Guinness, porque Pelé volvió a entrar a la cancha. Volvió a entrar a la cancha después de 10 minutos porque la gente que asistió al campín que empezó a quemar los periódicos y hacer... Habían pagado para ir a ver a Pelé y el árbitro fueron lo a ver a Pelé, no fueron a ver la Selección Colombia. El árbitro lo expulsó, el Chato pues salió todo golpeado porque lo agarraron la cara, le pusieron así, no pudo seguir pitando y el primer línea que era Omar Delgado se animó para seguir el partido. Y si no, acababan con el estadio, porque ese estadio estaba lleno, el estadio del Campín. ¿Usted fue sacado de las duchas a Pelé? Entonces, me dice Alfonso Senior y León Londoño, Germán, usted es el capitán, váyase al camerino y dígale a Pelé que vuelva a entrar. Y yo le dije, pero sí puede. Dijo, sí, vaya usted que es el capitán y le dice. Y yo me fui rápido, pero rápido, porque mire cómo está esa gente que no sé qué. Y me fui al camerino. Pero cuando llegué al vestuario, Pelé ya se estaba duchando. Se estaba jabonando, ¿no? Jabonando. O sea que estaba en peloto, prácticamente en peloto. Y yo lo vi así. Entonces le dije, Pelé, que para entrar. Y que no sé qué. Cuando veo que entra Alfonso Senior y León Londoño ya con el saco y todo eso. Que es rápido que entre. Y entonces se puso la camiseta, se metió las medias, los guayos. Y sin venda y sin nada. Y entró. En suspensorio, sin nada. Entró y jugó. Íbamos ganando 2-1. Y el segundo gol de Colombia lo había hecho yo. Y cuando entró Pelé, nos ganaron 4-2 y los compañeros me dijeron, me echaban la culpa a mí y no me hablaban. ¿Para qué fue a buscarlo? ¿Cómo se le ocurre que fue a buscarlo y el premio quién nos lo va a pagar usted? Y le dije yo, ¿y qué culpa? ¿Acaso vinieron a vernos jugar a nosotros? Entonces eso se formó una discusión ahí por la entrada de Pelé. Pero yo fui a verlo allá. Y yo ahora hago charlas así con los niños, con adolescentes en colegios. Centros educativos, sí, contándole a mis vivencias. Y tuve la oportunidad de un profesor de educación física que me invitó a un barrio aquí de Cúcuta a que le hiciera una charla a 30 señoras que trabajaban con él en educación física, mujeres de 30 años para arriba y no sé qué tal. Bueno, yo fui a hacerle la charla. Y cuando le conté esta anécdota, porque una señora me preguntó, ¿y usted... ¿Lo vio en peloto? Señor, ¿usted jugó contra Pelé y lo vio en peloto? Le dije, sí. Y el orgullo que me cabe a mí como colombiano, es el único colombiano que ha visto a Pelé y al Tino Asprilla en peloto. Y entonces una señora me dijo, ¿y cuál de los dos? Le dije, señora, ¿usted cree que es que yo... o qué? No, vaya, vaya, pregúntele a él, averígüele a él. No, yo fui a... Yo sabía que eran buenos jugadores los dos, pero no más. No, oiga, profe, la vida del profe está llena de anécdotas y así fue como conoció a Maradona. Pero fíjense, lo bonito del ser humano es que no se queda con el ego que le exige hablar de lo que hice, lo que fui, lo que tuve, lo que conseguí. Yo sé, no, aquí está el profe hablándonos desde lo más profundo de su alma, muy de cerca. ¿Qué hay hoy a los 72 años en la existencia de Germán?
Varias veces me cerraron las puertas. La primera fue la primera selección que integré de la Selección del Norte. Era para jugadores, citaron por radio jugadores de 17, 18 años para integrar la selección juvenil que iba a Girardot. Y yo escasamente iba a cumplir 16 años. Entonces llegué y el técnico era muy conocido aquí, Manino Escobar. Y llegó y cuando me tocó el turno a mí, porque era, no era solo, era como 100 muchachos en el estadio, en la tribuna, y él con un papel y lápiz anotando. Y su nombre, tal. ¿Cuántos años tiene? Yo dudé porque dije, le digo 17, 18 o 16. Y digo, si no sabe ni cuántos años tiene, hágame el favor y se retira de aquí. Y me retiró. Y al otro día, un entrenador que me conocía me dijo, ¿usted no ha ido? Le dije, sí, fui, pero me pasó esto. Vamos. Y me llevó. Me llevó y yo me fui. Y entonces me dijo, mire, este muchacho que no sé qué, y ya se le ha olvidado la cara mía y el nombre, y me anotó. A los 15 minutos de estar haciendo fútbol, me dijo, venga para acá, usted queda ya seleccionado, usted de la selección, antes de cumplir 16 años. Y fui a la selección de Girardot, que fuimos subcampeones nacionales por primera vez, con un recibimiento extraordinario que nos hicieron. Y así ha sido aquí la vida, así es como el burrito ha abierto puertas, las puertas de su hogar, de su lindo hogar de tantos años. Me gusta más eso, Juan Manuel, que me diga burrito, burrito, porque resulta que a mí no me gusta ni profesor ni maestro, yo rechazo eso. A veces en la parte donde he trabajado, algunos papás me mandan al niño, ¿quién es el profesor? Don Burrito, el profesor señor Don Burrito, le dije, ¿quién le dijo que me dijera cuatro apodos a la vez? Y mira, el niño mira para allá a los papás y salen corriendo, porque eso los papás lo que le han dicho. Entonces le digo, no, dígame Burrito, y así y me conocen más por Burrito. Yo dejé el colegio de tercero de bachillerato, o sea, más o menos octavo sería hoy, octavo, noveno, octavo, ¿no? Uh-huh. Octavo, por el fútbol. Porque el rector me llamó a mi papá y a mi mamá y me mandaron a llamar a la rectoría. Estaba el prefecto, el rector, mi mamá y mi papá. Y yo le tenía respeto, miedo y pavor a mi papá, porque me daba unas muendas tremendas, bueno, si no hacía caso, y era San Benito allá colgado, que eran de cuatro tiras, de el chuco. Los chucos, eso que le da. Y entonces me dijo, mire San Benito, y yo le tenía pavor. Y resulta que ese día me dice el rector, bueno, ahora sí vamos a definir aquí, si usted va a seguir con la pelota o con el estudio. Y yo los miré a los ojos a los cuatro y le dije, déjenmelo pensar. No, esto no es para pensarlo, esto es ya. Yo le dije, bueno, yo sigo. Digo, ¿sigue qué? Estudiando. Le dije, no, sigo jugando. La pela, todavía estoy marcado con esos correazos que me dieron. No, tengo la marca esa. Pero yo agradezco a mis papás, a los dos, que gracias a Dios ya no están conmigo, están en el cielo. Y me lo han preguntado, algo que quisiera usted es que fueran ellos dos otra vez mis papás, porque yo a ellos los adoro, y si yo soy lo que soy, fue por esa corrección que me hicieron desde pequeño, desde niño, que me llevaron y me guiaron para ser lo que, pues hoy en día soy un ciudadano más de la ciudad de Cúcuta, queriendo a esta ciudad, adorando a esta ciudad. Así que estuve por muchas ciudades de Colombia, pero yo creo que la mejor ciudad que tenemos para vivir es esta. Todo camino tiene su regreso, el capítulo 7 del libro del profe de Burrito González. Todo camino tiene su regreso. Yo también regreso a mi ciudad a hacer estos programas, vuelvo a Bogotá, me muevo, pero siempre la tierra está aquí diciéndonos, estamos para ti. Y eso es lo que tú has hecho, Burrito. Sí. Y estas personas están de cerca. Estamos tú y yo muy cerca para contarle al público tantas anécdotas y tantas historias, y sobre todo para honrar que tu nombre puso en alto el nombre de nuestra región, de nuestra ciudad, a través de la camiseta quizás. Pero el mensaje es el que vale. Aquí vinimos a comprar un mensaje, a comprar una historia de vida y un testimonio. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Muy de cerca para nuestra gente. El mensaje es que en lo que están haciendo, lo sigan. Sigan hasta lo último con eso. No declinen a cambiar de carrera, que esto, no.
Si soñaron con lo que soñaron, háganlo, pero háganlo, como lo dije al principio, con gusto, con amor, que les sepa. Y como cuando se chupan un caramelo, así, sáquele todo el jugo y verá que van a triunfar y que van a ser siempre exitosos. Con disciplina hay éxito. Si no hay disciplina, no hay nada. Atención a lo que están haciendo y que Dios los bendiga y puedan culminar sus estudios como ustedes lo quieren y lo merecen. ¡Qué belleza, pues! ¡Qué belleza! Sí. La disciplina te traerá la mayor de las suertes. Bueno, sí. Profe, Burrito, estos muchachos quieren hacerle unas preguntas. Es claro. Parte de lo que hacemos en nuestro programa, lo que marca la diferencia y por eso estamos de cerca, por eso me gusta la intimidad. Entonces, ¿quién dijo yo? Adelante, joven. ¿Qué tal, Burrito? Yo soy Camilo Malpica, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona y quisiera saber desde su opinión, ¿cuál es el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol? Gracias, Malpica. Muy importante su pregunta. Para mí es el Rey Pelé. Ha habido después más jugadores, el caso de Maradona, de Messi, de Ronaldo, de eso, pero para mí, como me pregunta por uno, yo me quedo con Pelé. Y la vida le regaló el privilegio de jugar. El privilegio de jugar 5 veces contra él, ¿no? Le determino la respuesta. Le jugué 5 veces. La primera en Bogotá, la que conté. La otra en Cali. En Cali le ganamos 1-0 y Pelé era el que mandaba en el equipo y le pidió al presidente del Cali radio, por teléfono, del camerino a camerino, de que a las 72 horas jugáramos en una ciudad neutral. Y viajamos en un charter a Nueva York y jugamos en el Yankee Stadium de Nueva York a las 72 horas. Y ahí empatamos 1-1 y Pelé volvió a pedir al presidente y nos fuimos para Canadá a jugar en Canadá. El quinto partido fue en el mejor estadio que yo conocí, que era el Maracaná de Río de Janeiro. Tremendo estadio, ¿no? Se asusta uno de estar ahí metido. Así que esas fueron las cinco oportunidades que tuve de jugar contra él. Bueno, maravilloso. ¿Y una siguiente pregunta? Hola, señor Burrito, como dice que le gusta que le digan, quisiéramos saber de dónde viene el apodo, ¿por qué lo bautizaron el Burrito González? Algunos me miran las orejas, dicen que porque si soy orejón, que no sé qué. Una señora el otro día me vio escribir ahí en la biblioteca, Julio Pérez Herrero estaba escribiendo y no es por nada, por dármela, pero yo más o menos tengo la letra del Colegio Calazán, que era esa caligrafía que nos enseñaron. Entonces estaba escribiendo y una señora pasó por atrás y la miré y me dijo, ¿esa letra de quién es? Le dije, señora, pero no ve que estoy escribiendo yo, mía. Dijo, uy, pero tiene bonita letra. Y le dije, y buena ortografía también. Y me dijo, y entonces, ¿a usted por qué le dicen Burrito? Le dije, porque no sé leer. Y se fue la señora de ahí y a contarle a todo el mundo, mire, ahí hay uno que escribe bien y no sabe leer, ¿no? Y entonces, hay muchas cosas que me preguntan por qué. Pero Burrito me lo pusieron por mi papá. A mi papá, aquí en Cúcuta, acostumbran a ponerle apodo. Entonces, una vez llegaron a buscar a mi papá unos compañeros para jugar fútbol, y preguntaron justamente a los amigos míos, los de mi edad, ¿por aquí dónde vive? Yo estaba ahí, ¿por aquí dónde vive el Burro González? Y entonces, ¿el Burro González? No, sabemos que vive un señor González por allí, pero ¿a dónde es? Y lo llevaron. Cuando ya me vieron con mi papá, que era el Burro, entonces me pusieron Burrito. Y me dijeron Burrito, duré 8 días sin salir a la esquina a saludarlos, a hablar con ellos, y de ahí me quedé Burrito. El Burrito González, aquí con nosotros. Estamos muy de cerca para conocer su vida, su historia, y sobre todo su alma, su corazón, su noble corazón de familia, de ciudadano, de hombre de bien. En nombre de nuestro pueblo, de nuestra región, de nuestra raza, del Gran Santander, queremos decirle gracias por aceptar la invitación, por todo lo que ha hecho y el legado que ha sembrado y lo que ha hecho por los niños, por los adolescentes y los jóvenes que buscan el deporte un despertar para su vida. Gracias, profe. Gracias, Burrito. A usted muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, profe, porque le tengo un recuerdo, un regalo. Esto es un símbolo de luz, el bombillo es un símbolo de luz y usted es una luz más que adorna gracias. Nuestra ciudad muchísimas y que la ilumina, gracias. Sobre todo como estas luces que iluminan nuestro escenario. Y esto es para que... Y que lo iluminan de cerca. Exactamente, y esto es para que se tome su café muy de cerca con su señora. Claro.
Muchas gracias. Muy amable, gracias. Yo le voy a entregar a la vez entonces, este es el libro que escribí el primero, el otro va a ser de anécdota. Y dice, con afecto, cariño y gratitud, de cerca para mi amigo Juan Manuel Correal. Fuerte abrazo, Germán Burrito González. Muchas gracias.